Nos encontramos en la plaza de Paco Alba, justo delante de la puerta de la caleta y que nos accede al camino del castillo de San Sebastián. A mi espalda, como veréis, se encuentra el monumento a Paco Alba, creador de la comparsa y uno de los más afamados autores que hemos tenido en Cádiz. Para el carnaval, trata de resaltar la cultura popular de esta ciudad y para eso es necesario conocer que es un tema etnográfico y como etnografía entendemos la cultura de un pueblo. Para hablar de esto, del tema del carnaval, vamos a contar con Eugenio Mariscal, que es entendido del carnaval, estudioso de él, autor de agrupaciones y creador del Aula de Cultura, hace 26 años. También vamos a contar con el historiador Felipe Barbosa, que es el que se ha encargado y miembro del Aula de Cultura, se ha encargado de realizar toda la documentación para que el carnaval sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Cosa que, como primera consecuencia, ha traído que sea declarado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. Estamos en el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, Centro de Documentación, aquí en la calle Venezuela, que es una institución sin ánimo de lucro, fundada en 1994 con el objetivo fundamental de ir recopilando todo el material documental que ha ido generando el Carnaval de Cádiz a lo largo de los siglos y que todo este material pase a engrosar el futuro museo del Carnaval de Cádiz, que afortunadamente ya está en marcha, y junto al material que se vaya exponiendo es fundamental pues que ese legado, que ahora resumiremos así a grandes rasgos, pues pase de alguna forma a ser patrimonio, como ya lo es, de no ya no solamente de todos los gaditanos, sino de los andaluces y del país, ¿no? El Aula de Cultura del Carnaval en estos últimos años ha tenido un protagonismo importante a la hora de intentar que el carnaval sea reconocido como manifestación cultural representativa de la historia de la ciudad. La ciudad de Cádiz es una ciudad con muchos siglos de historia y tiene un impresionante patrimonio histórico-artístico, material, pero también tiene un patrimonio inmaterial muy importante, ¿no? No hace falta recordar lo que significa el flamenco, que está considerado ya actualmente patrimonio inmaterial de la humanidad, y el carnaval también es un patrimonio inmaterial que hasta ahora no ha tenido el reconocimiento que es debido. Y nosotros desde el aula pues estamos trabajando de una serie de años para intentar que ese legado, que esa manifestación cultural de nuestra tradición festiva de carácter laico pues sea reconocido. Entonces desde el año ya 2013 le planteamos a la Junta de Andalucía una iniciativa precisamente para que el carnaval pues fuera elevado a la UNESCO para que fuese considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces ese proceso, y lo iniciamos en el año 2013, es un proceso lento y bueno, hemos ido dando pasos poco a poco. De hecho, ya en el año 2017 el Gobierno de España aprobó la consideración del carnaval como manifestación representativa cultural, y eso pues hizo que pues bueno, respaldara el trabajo que nosotros ya llevábamos realizando. Y de cara, sobre todo, a partir desde el año 2015, que nosotros le vamos a la Consejería de Cultura para iniciar precisamente todos los trabajos de cara a conseguir que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues tuviese mayor apoyo. Entonces hemos estado recopilando apoyos, sobre todo del mundo del carnaval, de asociaciones, colectivos, pero también del mundo cultural y de la investigación, ¿no? No hay que olvidar que el carnaval, al ser una manifestación con tantos siglos de historia, pues también es objeto de investigación. Y de hecho, bueno, pues hay ya más de cinco, creo que son cinco tesis doctorales que tenemos aquí en el aula y se sigue investigando sobre ello. En cuanto al centro de documentación, que de lo que se trata es de que todo ese patrimonio pase a ser parte del museo, hay una parte que hemos digitalizado, que también está en el Archivo Histórico Municipal, pero también hay otros aspectos muy importantes, que es el aspecto artístico,
relacionado con el tema de las fotografías, el tema de la cartelería, es decir, que todo eso también forma parte, es un patrimonio artístico que fundamental se conserve para poderlo estudiar. Y luego, un patrimonio fundamental que el aula se ha encargado también de recopilar en estos años es el patrimonio audiovisual, es decir, los vídeos, no solamente ya del concurso y audios de las radios y de los medios de comunicación, sino también los libretos y testimonios ya audiovisuales de las agrupaciones callejeras, que si no llega a ser por, en este caso, por Domingo Acedo, que es miembro del aula, pues todo ese material se hubiese perdido y las agrupaciones callejeras, pues bueno, ahondan las raíces, lo más antiguo de los orígenes del Carnaval de Cádiz. El Carnaval de Cádiz empezó siendo un carnaval de calle, de hecho, los continuos bandos y edictos emanados de la autoridad central y municipal, antes de que se organizara el carnaval en 1862, intentaban precisamente controlar una fiesta en la calle. A partir de 1862, cuando se organiza el carnaval por primera vez, y así hasta nuestros días. Pero claro, el carnaval callejero, después de los años de prohibición durante la dictadura, empezó a cobrar de nuevo protagonismo y, gracias a la labor de algunos miembros del aula, pues se ha podido precisamente también que todo ese legado, que cada año se renueva, que es la importancia que tiene el Carnaval de Cádiz, cada año son nuevas letras, nuevos grupos, nuevos tipos, se pueda estudiar. Desde 1596... tenemos noticia documental de que nuestra fiesta, el Carnaval de Cádiz, se daba aquí en nuestra ciudad. Desde esa fecha hasta 1862... el carnaval fue libre. Quiere decir que solamente tuvo aquella cortapisa o aquellas instrucciones que desde la autoridad le llegaban, restricciones de tipo de vestuario, no se podía salir a la calle con vestimentas militares ni religiosas, en fin, etc. Y algunas órdenes de tipo, vamos a llamarle, de totalmente restricción, en el caso, por ejemplo, de, como estamos viendo ahora, la pandemia o alguna epidemia de la época. Es el alcalde don Juan Valverde el que en 1861 le pide al síndico Artol Aguirre que haga un informe para municipalizar el carnaval. Este informe se hizo rapidísimamente, es decir, se aprobó en pleno del 2 de agosto de 1861 para entrar en vigor en los carnavales de 1862. Lo que quiere decir que el carnaval de 1862 ya fue municipalizado. La idea del ayuntamiento en realidad era disciplinar el carnaval. Es decir, no puedo suprimirlo, pero sí puedo llevarlo a donde yo quiero. Y lo que hizo fue darle al pueblo en ciertos lugares de Cádiz aquellos festejos, con lo cual ellos controlaban la fiesta. A partir de entonces, el carnaval de Cádiz fue tomando una dimensión en el cual el pueblo seguía participando y a su manera fue creando lo que hoy conocemos como ese carnaval de copla, es decir, las agrupaciones. Las agrupaciones del carnaval de Cádiz, en su globalidad, vienen del último tercio del siglo XIX. A partir de ahí hay unos puntos de inflexión porque hay ciertos grupos, como el caso de las Viejas Ricas, que es el exponente más grande de ese final del siglo XIX, el último tercio, en el cual, bueno, pues las Viejas Ricas recorren España entera, incluso dan al salto a Hispanoamérica, y cantan en Buenos Aires, en Argentina, en Montevideo. Pero lo fundamental es que toda España conoce ese carnaval de copla a través de las Viejas Ricas. A partir de ahí, el carnaval va evolucionando, como todo el mundo sabe, es hijo de la sociedad en que vive y la sociedad va evolucionando, por lo tanto la fiesta del carnaval también va evolucionando. La parte de la influencia del carnaval de Cádiz en otras poblaciones pues es evidente. Ahí tenemos que la murga canaria es hija de la murga gaditana, la murga sevillana es hija de la murga gaditana, pero voy a más, la murga de porteña, la murga de Buenos Aires y la murga de Montevideo, en Uruguay, también es hija de la murga gaditana.
Es decir, que el carnaval de Cádiz en sí ha influenciado en estos carnavales de copla. Estamos hablando siempre de ese carnaval que nosotros, como siempre digo yo, las cabalgatas las hay en todos lados. Cabalgata, bailes de máscara, todo eso lo hay en todos lados. Lo que no hay en todos lados es el tipo de decir, un pueblo que sea capaz de crear año tras año cientos de músicas, cientos de letras y gente que sean capaces de interpretarlas. Y eso es lo que la riqueza que tiene nuestro carnaval. De hecho, este carnaval, que ya tiene casi 160 años, el tipo de carnaval de las coplas, 160 años, pues ya está declarado de bien de interés cultural y ya se está terminando ese expediente que se hay que entregarlo al Ministerio de Cultura para que lo eleve a la UNESCO, para que le concedan al Carnaval de Cádiz ese patrimonio inmaterial de la humanidad que queremos todos los gaditanos para nuestra fiesta más grande.